TikTok y los tamarines les falta, pero a veces pasa al revés. A ustedes les pasa la primera, o sea, porque la primera vez los comen a veces. Solo es una categoría fuerte, o sea, están todos los límites de las escuelas. Nosotros vamos a hacer una llamada a los equipos, lo dice como. Si tenemos un día. Miren, vinieron los Moonstone. Es el primer día de clase de Johnny. Elizabeth me va a hacer masajitos ahorita antes de irse, porque me duele todo. De la noche, quién sabe que vamos a llegar acá. Que ella está preparadita a ponerse la ayuda, que ella sienta eso, que ella sienta que se puede acostar a ella, yo la tengo. ¿Qué tienes para decir? Bueno, una experiencia muy retadora. Demasiado. Nosotras, ¿no se puede decir palabras? No, sí. Sí. Ay, no, muy putamente. Thank you.
peinándonos para la competencia. No, yo estoy diciendo que como se le ven los pelitos aquí erizaditos, se ve muy charrito, pero cuando termine el peinado se va a ver su pelito. Bueno, no es mi estilo, pero bueno. No, pero No sé, tengo miedo, siento que me equivoqué. Yo... No, no, pero no te equivocaste, no hice el video. O no alcanzas a ver. No, salió todo, o sea, todo perfecto. O sea, yo lo vi en el video y la verdad salió mejor de lo que yo pensé que iba a salir en cualquier momento. ¡Ay, qué emoción! ¡Sobreviviente! ¡Equipo! Imagínate, después de la guerra. De nuestra academia fuimos los únicos que nos quedamos en el podio, pero en mi corazón nosotros ganamos. Somos las campeonas de sus corazones. O sea, haber sacado esto adelante cuando lo terminamos solamente 3 días antes, para mí ya es una victoria. Yo literalmente la vuelta estrella la saqué esta mañana, entonces para mí yo gané. Vamos a ir a cambiarnos y vamos a salir. Estoy muy contento y satisfecho por todo lo que vi y muy orgulloso de todos mis bailarines que son como hijitos de nosotros. Gracias por atreverse y nos vemos en la próxima competencia. Esa, póngame esa. De puta, soñé con la canción. No. ¿Usted soñó con la canción? Yo soñé con la canción. Yo soñé con la canción en un día. Yo tuve una pesadilla. Ay, pues nosotros le tiramos de moza. Me interesa. Yo hace un año también. No, de puta. Yo creo que es como... Pero solo sobrevivimos 3 de 9. ¿Pueden creer eso? Bueno. Marreo. Marreo. Vean si ganamos. Oli, bueno, me veo un poco mal. Pero mientras me maquillo les voy a hacer como un resumen de todo lo que ha pasado estos días, porque han pasado muchas cosas y no he tenido tiempo de grabar tanto como quisiera haber grabado. Llegamos acá, a Cartagena, todo súper bien. Aunque apenas llegamos estaba como un clima súper lluvioso, o sea, lluviosísimo. O sea, para nada parecía Cartagena. Para mí parecía cualquier ciudad del universo menos Cartagena, porque es que está súper lluvioso. Y los cambié de lugar. Bueno, competimos. Ay, bueno, la coreografía está súper a medias y eso era algo que me tenía muy preocupada, porque nos habían puesto una vuelta estrella y yo no tengo vuelta estrella. O sea, estaba muy complicada, la verdad. Casi lloré varias veces. No sé si alguna de esas veces quedó grabada, pero lloré.
lloré como de la frustración porque yo sentía que no iba a ser capaz. Pero al final, menos mal si se pudo, y fui capaz. Nos fuimos a rumbear con unos compañeros de la academia. Y, parce, yo bebí demasiado. O sea, bueno, tuve una noche un poco caótica. El problema es que esta mañana íbamos a ir, disque, a Barú. Barú es una, no, sí, bueno, una de las playas que queda cerca a Cartagena, pues como una islita. Y para ir allá, el carro nos recogía a las 8. Y yo no me levanté. O sea, no fui capaz, humanamente capaz, de levantarme a tiempo. Entonces se fueron mis compañeros y yo me quedé. Y no pude ir. Me levanté como a las 9. Yo dije, no, yo sí quiero ir, pues a Barú, obviamente, a la playita. Entonces yo como que conseguí una lancha, conseguí todo para poderme ir a Barú. Pero resulta que mientras me arreglaba y todo, bla, bla, cogía el carro, porque este hotel está muy lejos y todo. Mientras hice eso, se fue la lancha. Lo que hice fue que ya me quedé como dando un paseíto por el lugar y me devolví. Y me metí a la piscina. Y estuve en la piscina un buen rato. La verdad la pasé bien en la piscina. Me gustó como relajarme yo solita, tranquila. Luego me vine acá a la habitación. Me bañé el cabello, pues el cloro y todo. Me bañé yo también. Y me acosté a dormir. Porque sí, tenía mucho sueño. O sea, algo que tenía era demasiado, demasiado, demasiado sueño. Cartagena buscando un lugar para tomar algo o comer y no hay nada. Todo cierra a las 12 y son las 11:15 y botellas de un millón. Entonces, pues de tanto joder y joder, terminamos en Cubano. Una noche que se esperaba que fuera brutal terminó en Cubano. Bueno, ya nos vamos. Un viaje muy raro. Tuvimos momentos muy buenos, momentos muy estresantes, pero se pasó bien. Ya por fin, desde mi casa otra vez. Esto fue todo por mi vlog.